Qué bárbaro. Sí, bueno, el padre Mario no tenía el cuero para subir. Vamos a la próxima información y no es tan linda. En este caso tenemos que hablar con un colega nuestro que tuvo un inconveniente. Le robaron su vehículo en lo que es las inmediaciones de lo que ha sido el Festival de la Avicultura, ¿no? Así es, Santa María de Punilla. Dañaron una de las ventanas. Bueno, robaron equipos también, por eso estamos en contacto con Víctor, que bueno, es colega de Córdoba. Víctor, ¿cómo estás? Hola chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, Víctor, contanos un poquito qué sucedió y qué es lo que te robaron. Bueno, mira, últimamente venimos haciendo coberturas de distintos espectáculos, festivales de toda la provincia de Córdoba, y en este caso anoche estábamos cubriendo lo que era el Festival de Avicultura. Como vieron, la inclemencia del clima, nosotros dejamos en un lugar el vehículo, en teoría, autorizado, en el cual nos cobraron 400 pesos el cuidado, que quedaba a 30 metros aproximadamente del ingreso de prensa en el predio del festival. Ingresamos al festival, luego el camarógrafo se da cuenta que se olvidan los auriculares, regresa al vehículo a buscar los auriculares. Uno de los naranjitas que estaba cuidando allí en el lugar se acerca al vehículo junto al camarógrafo y le dice, fíjate, te ilumino un poco para que veas lo que estás buscando, y regresa nuevamente al predio del festival. Y con la inclemencia del clima se larga a llover torrencialmente, nos quedamos dentro de la carpa de prensa, esperamos que bajara un poco la lluvia y nos dirigimos luego al vehículo nuevamente para retornar para Córdoba, ya que ya se había suspendido el festival. Cuando vamos llegando vemos que había el vidrio de toda una ventana tirado en el piso. Y bueno, lo primero que vemos es que faltaba el bolso de la cámara profesional. Allí había una cámara de fotos, cables, memorias, varias cosas que son de trabajo, ¿no? Obviamente que no había ningún naranjita, no había más nadie en el lugar, era el único vehículo que había quedado. Y bueno, después volvimos un poco más tarde porque tuvimos que ir a realizar la denuncia correspondiente. Y bueno, el tema que duele mucho porque uno con mucho sacrificio va a realizar las coberturas. Claro. Y bueno, esta vez fuimos nosotros los damnificados de esta situación de la inseguridad del país, ¿no? Sí, la verdad que muy triste. Y con lo que cuesta hoy, ¿no? Una cámara, cualquier cosa que tenga que ver con electrónica, es carísima. Sí. Por un lado, nuestro camarógrafo nos agarra y nos dice, menos mal que tenía la cámara profesional para filmar en mano y el micrófono inalámbrico. Porque... Claro. Bueno, esto sí me iba a ser imposible seguir, pero bueno, hay mucho material de trabajo también perdido, que estuvimos trabajando todo el fin de semana. Sí. Pero bueno, ahora estamos viendo con el tema del seguro, porque a todo esto vamos a seguir adelante igual. Claro. Hoy tenemos que realizar otras coberturas y todo depende del seguro que por lo menos nos pongan el vidrio en el vehículo para poder seguir. Y así, por suerte, la gente del festival se comunicó ya con nosotros, en especial de la municipalidad y la comisaría, para solidarizarse y, bueno, estar al tanto de toda la situación y ver si se puede recuperar algo. Víctor, dijiste que habían realizado la denuncia, ¿no? ¿Esto dónde fue? Allí en Santa María, en la unidad judicial de aquí de Carlos Paz. ¿Cómo los trataron en la unidad judicial? Por suerte fue muy buena la atención, rápida. Bueno, no había nadie tampoco. ¿A dónde fue esto, Víctor? Nosotros, en Santa María de Punilla. Ah, allí. Claro. Sí, todo en el mismo lugar fuimos porque correspondía que fuera a esa seccional, así que nos dirigimos allí, hicimos la denuncia, por suerte muy buena la atención en el momento, es más, nos
también se solidarizaron, nos prestaron un poco de cinta para poder poner algo en el vidrio del vehículo, porque, bueno, somos de Córdoba y teníamos que trasladarnos hasta acá nuevamente con todo esto del clima, que llovía también, y aparte que en las rutas de Córdoba no se puede trasladar sin un vidrio, ¿no? Claro. Bueno, bien entonces el municipio también ahí comunicándose, la gente del festival, por lo menos tomando en cuenta esto, ¿no es cierto? Y bueno, la atención rápida también, que veníamos criticando justamente en Carlos Paz, hay unas personas que fueron a hacer la denuncia a las 5 de la mañana, no había nadie y los 4 horas los tuvieron para hacer una denuncia. Claro, en la unidad judicial ya directamente, claro. A mí me habían comentado eso varios colegas, de que no, que nos fuéramos de allí, lo hiciéramos acá en Córdoba, porque iba a tardar muchas horas, y no, por suerte fue muy rápida la atención, muy amena directamente la comisaria que nos tomó la denuncia. Sí. Y ya te digo, por suerte se comunicó la gente del festival con nosotros para solidarizarse, y bueno, los mantengamos al tanto de la situación. Y de la comisaría también nos dijeron de que se iban a poner en campaña de hacer rastrillaje completo para ver si se recuperaba algo, ¿no? Víctor, ¿sabés si hubo allí en las inmediaciones algún otro vehículo también que fue roto para poder robar? Si hay cámaras también a propósito de esto para poder ver si se ve quién fue el responsable de esto. En la zona donde estaba el vehículo no había cámaras. Era un pasaje que no sé qué parte es la que comunica, pero justo atrás del festival, justo atrás del predio nuevo. Del predio, festival, claro. Exactamente, justo bien a 30 metros del ingreso de prensa, pero bien atrás del festival. Por eso nos llamó muchísimo la atención, porque, a ver, eran unos naranjitas, dos naranjitas que estaban cuidando en el mismo lugar, nos cobraron 400 pesos el cuidado, cuando regresamos no había nadie, estaba vacío total, y nos llamó la atención eso, de que solamente sacaron del vehículo ese bolso y nada más. Puede ser que como que te habían marcado, te habían visto lo que tenías. En el momento que el camarógrafo regresó a buscar los auriculares, el muchacho que estuvo iluminando, claro, porque era un lugar oscuro, claro. Suponemos que ha sido eso, ¿no? Claro. Sí. Víctor, consulta. Digo, en este marco, bueno, recién te lo había preguntado si sabías de algún otro vehículo que también haya sido asaltado, pero preguntarte también específicamente sobre lo de ustedes. Sabemos que son cosas específicas y muchas veces este tipo de cosas también se venden a través de las redes sociales. ¿Tenés la especificación de las cosas que te robaron como para, de última, si la gente lo ve, pueda advertir y avisar? Mira, yo no tengo específico todo porque no soy el dueño. Claro. Yo soy el organizador de los viajes, de las entrevistas y de todo, claro, ¿no? Pero es un bolso donde entra una cámara profesional de filmar. Allá adentro había cables de cargadores de la cámara, una cámara de fotos. Eran varias las cosas que había. Y por suerte, claro, no había... Lo más caro que ver la cámara de filmar y el micrófono inalámbrico, ¿no? Claro. Pero eran varias cosas que había allí y memorias también. Bien. Bueno, Víctor, ojalá que tengan novedades pronto, que puedan actuar bien la policía también y ver si se pueden encontrar las cosas, ¿no? Así es. Gracias, exactamente, Víctor. Gracias a ustedes, por chicos. Favor, por favor, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chau, chau. Ahí está Víctor, entonces, contando un poco de lo que sucedió. Que le parece raro, ¿no? La situación, que el único auto roto era ese, claro, puntualmente agarraron algo que sabían que tenía valor. Pues sí, aparte por toda la situación previa que comentan, sí, cuando sí, volvió sí, a buscar sí, sí, determinado tipo de equipos. Hay que estar atentos también estar acá, atentos. Marcelo. No es para alertar, pero sí no más que nada para llevar, para que abran un poco más los ojos la gente, los turistas y demás, y que tengan cuidado porque ya nos hemos enterado de un par de hechos de mecheras, las famosas mecheras, sí, que andan en la peatonal
a la que a turistas le han robado celulares, claro, teléfonos, los billeteras. Los punguistas. Uh-huh. Los mecheras son las que te roban en los negocios. Que también hay. Que también debe haber seguro, sí, totalmente. Pero sí, hay que estar atentos, cuidados con los bolsillos. Tal cual. Resguardar bien las cosas. El celu no llevarlo en el bolsillo de atrás, llevarlo en el bolsillo de adelante, donde vos lo sientas, uh-huh. Igual que la plata. No, o las carteras, muchas veces las mujeres que las llevan hacia atrás también. Y ojo con pararse a ver los espectáculos, esos callejeros, ahí hay que tener cuidado. Porque ahí es donde está.